Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es horror. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. Aegis-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. ¡Ya! ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Cabo, he dado una orden! ¿Algún herido? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral del Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionarlo. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. No perdimos la señal del repetidor del puerto, sino el propio repetidor.
Increíble. Empleado de CEP, Alpha SG Ishimura. El Ishimura era la primera nave extractora planetaria de su clase, además de la más antigua, con 62 años de servicio ininterrumpido. Posee el récord en mayor número de extracciones con 34 hasta la fecha y en el mayor peso. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Bien, se incorpora al pasaje de Ishimura. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. Kendra, haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Isaac, intenta entender la pantalla de ese ordenador. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorraíles está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. ¿Pero qué leyes? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Energía! ¡Sandra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Sal de ahí ahora mismo!
Aquí, Benson. Escuchadme. Utilicen los respiradores para moverse por la nave. ¡Manteneos alejados! ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Regresad! Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Estás loco, Hammond. Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos. Pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. Thank you.
Smith ha matado a uno. Olvidaos de dispararles en el cuerpo. Tenéis que cortarles las extremidades. Conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta a las extremidades, despedázalos. Eso funcionará. Cercena las extremidades de los enemigos para ahorrar munición y causar más daño. Bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido.
El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí ya. Si no sacamos el cargador de las vías, colapsará todo el sistema.
destruyendo monorraíl averiado. Espere unos segundos. Isaac, lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrarse ahí fuera. Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorraíles. Está en la plataforma de mantenimiento. Está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento.
Monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar.
reactor de control de monorraíl conectado. Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo. Cuarentena levantada. Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Ya se ha encargado de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Me explico? Solo sáquenos de aquí con vida.
plataforma principal del hangar. Notificada a los servicios de urgencia. Ahí abajo. ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. La única salida de esta nave. Kendra. ¡No, Hammond! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme pensar. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Matthews. Ubicación. Laboratorio. Estado. Fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Thank you.